Hello everyone, I hope this video finds you guys doing very well. Welcome to another analysis. Before we start, I just wanted to remind you that you can support the channel on Patreon with a small tip. And more importantly, I've launched my masterclass where I teach you everything there is to know about game and tactical analysis. You can find all details in the description. Thanks a lot. La panorámica, abre. Lo decían. ¿Cómo se habrá despertado? Que llegaron a Boca en el segundo semestre. Por los costados, veremos cuál de los dos arranca por la derecha. Riquelme. Bueno, fuera Román, acá Serna, primera pelota que toca en el encuentro, Román, acá la para 10 de Boca, Palermo se va para el área, jugando a espalda de Caranca, acá la para siempre Román, acompañaba a Basualdo, están cambiando todas para que vaya Ibarra, a marcar salida ya el jugador McManaman, siempre para acá Ibarra, se muestra Román, este es el 10 de Boca, Román por afuera Bataglia, hasta ahí lo marca Jeremy, siempre la pelota es del jugador Román, la están cambiando ahora para Matellán, en el área está Palermo, acá la por afuera Román, acá Serna, primera pelota que toca en el encuentro Román, acá la para 10 de Boca, Palermo se va para el área, jugando a espalda de Caranca, acá la para siempre Román, acompañaba a Basualdo, están cambiando todas para que vaya Ibarra, a marcar salida ya el jugador McManaman, siempre para acá Ibarra, se muestra Román, este es el 10 de Boca, Román por afuera Bataglia, hasta ahí lo marca Jeremy, siempre la pelota es del jugador Román, la están cambiando ahora para Matellán, en el área está Palermo, acá la imagen de Román, ahí detrás le corresponde al Madrid. Poner por el centro. Iván Elguera y Makelele. Acá metían ahora para casa Delgado, está habilitado. Palermo para el área, cielo habilitado. Gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Gol! ¡Gol! Raúl que la bajaba. Elguera, pero se termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado. Acá va Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si llega hasta Palermo para el segundo. ¡Gol! Sí, Martín, Palermo, dos para Boca, cero para Real Madrid. Otra vez, a la espalda de Jeremy de Hierro. No es un sueño, usted hincha de Boca que se despertó temprano. No, no, no está soñando, Boca está ganando 2-0, con una puntualísima aparición de Palermo, otra vez de primera, tomando, caminando el arquero. Sí que está por el área, Guti está por el área, cambiaban todas para Raúl, si pasa Roberto Carlos, el que cierra es Ibarra, y ahora Roberto Carlos. Pero aquí Ibarra, en lugar de rechazar para afuera, rechaza hacia adentro, a la posición que está Roberto Carlos, que no lo piensa dos veces. Control, pecho y remate con el empeine. Ibarra dio. Chito Serna. Gana Boca 2-1 aquí en Tokio. Román. Román. La cruza toda para que vaya Ibarra. Le gana Figo. Ibarra se mata para acá. Figo. Se corta ahora Bermúdez. También hay que tener la pelota, manejarla con precisión, con criterio. Por suerte Jeremy es limitado en la finalización de la jugada. Pero hace rato que el balón la tienen los de blanco. Román viene para Delgado. Palermo estaba en el piso. Acompaña para la derecha. Bataglia también llega ahora Román. Solo Delgado. Domina para acá el chilo. Ahí va Delgado. El centro que venía para Bataglia. Quería para allí, no podía Raúl. Basualdo. Ahora Matellana. Acá la para Román. Palermo está volcado. Solo a la derecha. Se abre para la izquierda ahora Delgado. Le pasa por afuera. Traverso a Riquelme. Siempre domina para acá Román. De cerco está marcando el Guira. La pelota es de Román, pica Palermo que estaba en offside. Román que se la quería dar. Cerrando por el fondo estaba Caranca. Bermúdez. Román, Figo, Román, Figo. Había falta de Figo contra Román y tiro libre y corresponde a Boca. Ya sin parecer, es el futbolista del Madrid que más amonestaciones ha recibido. Verla, poner el partido en el freezer. Acá la para Román, para afuera está picando Bataglia, siempre Riquelme, la quiere por izquierda ahora, Basualdo, Riquelme, le marca cerca Figo, no puede ahora, Jeremy, siempre Riquelme, le ganaba a Makelele, Boca va para el tercero, tiene que haber tarjeta amarilla para Makelele, tiene que haber tiro libre para Boca, y me gusta esta para que siga el tercero. Eso Román, eso, hay que tenerla con el cuerpo, con la suela, todo sirve para aguantar el balón, conservar la tenencia de la pelota y sobre todo fabricar una falta. Que, teniendo en cuenta la fragilidad defensiva del Madrid, es peligrosa para Castilla. Intentará Riquelme. Acá Román.
Siento y escucho gol de Román, siento y escucho gol de Boca. Palermo buscará el cabezazo, Román buscará el arco. Boca va para el tercero y va Román. Saca la casilla. Esa pelota que no sale por fondo, la tiene que hacer y corresponde a Boca. Advertido Casillas de que Riquelme le pega al arco, se quedó donde estaba y la sacó como si fuera un voleibolista. Ahí está haciendo Riquelme. Y ahí siempre hay libre. Voleibolista blanco. Basualdo, Román. De largo pasado McManaman, Román. Acá lo tiene Basualdo, la están cambiando toda para que vaya Delgado. Acompaña para la derecha, Bataglia, Palermo va para el área, busca un tercero. Me gusta el chilo de afuera, me gusta el chilo de afuera. Acaba el chilo, 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 con el chilo, con el chilo. ¡Cosita! Acaba de salvar al Real Ibarra. Venía ya para Palermo, ya ha tocado para Román, pero afuera me gusta Delgado. Acá Riquelme. En casi 26 minutos desde primer tiempo, en el Estadio Nacional de Tokio, junto a Juan Pablo Barque, estamos disfrutando del triunfo de Boca 2-1 contra el Real Madrid. Ibarra. Madrid. Debe aportar Basualdo en el toque, también darse la redonda a Riquelme. Pero hay que cortarlo bien lejos de Córdoba, por lo menos intentar. La pelota para Figo, ahí está Figo. Buscaba Jeremy, corta ahora Basualdo. Se la para Basualdo. Delgado va para Martín Palermo, para Fred, aquí eres Román. Basualdo, Román. Bataglia sobre la derecha. Palermo que está picando. Este es el chilo Delgado. Palermo está por el segundo palo y esta me gusta. Acá lo domina el chilo, me gusta esta, domina el chilo, me gusta Palermo. El centro que venía hasta el gol del loco, el gol de Martín. Termina corriendo Roberto Carlos. Ahí tiro de esquina para Boca. Es cuestión de... Palermo para Fred Aquiles, Román. Basualdo, Román. Bataglia sobre la derecha. Palermo que está picando. Este es el chilo Delgado. Palermo está por el segundo palo y esta me gusta. Acá lo domina el chilo, me gusta esta, domina el chilo, me gusta Palermo. El centro que venía hasta el gol del loco, el gol de Martín. Termina corriendo Roberto Carlos. Ahí tiro de esquina para Boca. Dando su propio error. Mirá que ganarle un mano a mano a Figo es jodido, ¿eh? Es muy, muy difícil. Y Delgado limpito le quitó la pelota. Gran partido de Delgado, ¿eh? Insistimos, los delanteros de Boca han tenido un rol. Como siempre, Bermúdez de arriba, Boca quiere el tercero. El centro de Román que venía, Roberto Carlos que sacaba. La rebote es ahora para Figo. Basualdo quería Maquelia. Completa ahora. Cabeza traverso. Y ya la para Román y para afuera ya estaba ahora Basualdo. Me gusta Bataglia, Fabricio, me gusta Bataglia. A ver si lo ve Román. Delgado está ahora de punta, lo acompaña Palermo, me gustaba Bataglia, venían para el chilo, corre para allá Delgado. Más rápido que Delgado es Roberto Carlos, será saque de arco para el Real Madrid. Matellán, Basualdo, acá la para Román. Riquelme, la marca de Jeremy, siempre Román, y va Román, abarcaste Román, y va Román, había falta contra Riquelme. Al tiro libre corresponde a Boca. Eso, Román, aguantarla, pisarla. Cuando no hay posibilidad de contraataque rápido, bien vale la tenencia, fabricar faltas, poner el partido en el ritmo que quiere Boca. En el ida y vuelta, en el juego caótico, generosa, que mira mucho la pelota y muy poco el juego. No ganan por anticipo, por lectura de jugada. Por eso insistimos en la decisión de Boca de ir a buscar, de provocar esas fallas que el Madrid va a cometer inexorablemente. ¿Será Román? 41 minutos. Boca buscando el tercero. Y lo tira hasta Palermo, también ha ido Bermúdez. Ahí va Román. Casillas, en dos tiempos. Con la pelota el arquero español. Está solo para la contra ubicado Raúl. Había quedado como último hombre ya Serna. Ahí está para Serna, presiona Guti. A ver, Aníbal Samuel Matellán. Buscando Boca el tercer tanto. Será Matellán, me parece, será Román para el centro. Será Boca para el tercero, y va Román. No lo cante. No lo grite, no se abrace. Se ha salvado el Real Madrid. Qué pelota sacó Casillas. Fíjense la rosca, el efecto que tiene ese tiro libre de Riquelme. Casillas se quedó ahí. Sabe que Riquelme le pega al palo del arquero. También desde este costado. Y la mano tío justa el arquero. El balón pedía ángulo. Entra Palermo, le va a pegar Román. Boca quiere el tercero. Entrando Bermúdez por el segundo palo. Tira para acá Román, el centro que venía. Casillas que se quedaba. Palermo que no llegaba. Le había pegado ya Córdoba. De cabeza saca Valguira. La pelota es ahora de Bataglia. Acá Román, allá va Basualdo. De cerca estaba Maquelele. Otra vez ahora para Román. Jeremy para cortar. Rebotaba esa pelota. Quería Basualdo. Martín Palermo. A buscar allá Riquelme.
Atrapa su alto Román, que bien que la hacía entre Jeremy, siempre Román, lo espera ahora Maquilele. Ahí va Riquelme, que bien se la hizo a Jeremy. Palermo está por el área, también sigue Delgado. Termina cortando y ganando ahora Chira. De largo el Guira. Riquelme se abre, Palermo va para Delgado. Acaba el Chelo, para afuera Palermo. Liga mucho. Le gusta Bermúdez. De arriba Boca busca el tercero. Ahí lo tiraba Román. Se acaba. Finalizando mal la jugada. Respecto de lo bien que lo había hecho en la primera mitad. Basualdo. Se precipita en el pase y no es preciso en la descarga, por suerte. Pero dejarlo libre a Roberto Carlos siempre es un... Bermúdez. Riquelme. Hay falta de Maquilini contra Riquelme y tiro libre corresponde a Boca. Ruiz le cobra todo a Riquelme. Y es algo que Román... A ver, Boquita. 17. Román para darle. El centro de Román. Pégale Basualdo. Ahí va el Pepe Basualdo. Habilitado Román. Para mí estaba habilitado Riquelme. Se ríe Román. La marca es de Jeremy, Delgado siempre con la pelota, Román que la para, Palermo está cerca del área, otra vez tendrá que tocar para Aníbal Matellán, para afuera ya quiere esa pelota, ahora José, ahora para el Chelo, Palermo llega solo por el segundo para espaldas de Roberto Carlos, Delgado, Román, ahí va Román y falta contra Román, hay tiro libre y es para Boca. Pero Boca tiene que aprovechar este duelo desigual entre Palermo y Roberto Carlos, si está mano a mano. Donde le duele a Casillas. Boca aquí del tercero, está para el cabezazo, Bermúdez está para soñar, Román que lo tiraba, Casillas que aparece. El área, Bermúdez por el segundo palo, estará de cabeza, ahí va Román, Casillas que sale. Ahora para el Chico. Delgado, y acá la para, acá la tranquiliza, acá la aguanta, Román. Cerna era el primer central, Basualdo el lateral derecho, había quedado muy mal parado Boca, tras el tiro de esquina a favor. Román, tira la Palermo, allá para Martín habilitado. Sale Castillas. Palermo ahora acompaña a Román, siempre Palermo. Palermo, Román que va, siempre Román. Le marcaba el pasado largo, Hierro, que bien para Basualdo. Apurase, ahí va Basualdo. Pregó, pivoteó, fabricó infracciones, retuvo la pelota. Basualdo, Román. Palermo está a espaldas de Roberto Carlos. Serna. Al límite está Roberto Carlos, me gusta Palermo por la derecha. Román, Matellán, Caranca, Serna, Riquelme, Ibarra, Boca lo quiere asegurar, ahí va Román. Cabeceaba. El partido está descosido, roto, planteado para el insistente ataque del Madrid y la furiosa respuesta de contraataque de Boca. Delgado, Delgado, Riquelme. En esta producción internacional de torneos y competencias. Otra vez ahora para Ibarra. Ya venía para Bataglia. Basualdo, Riquelme. A ver, Boca. Bataglia, a ver, Boca. Para afuera, Delgado. El Chelo está habilitado. Bataglia que se la daba al Chelo. Palermo quiere liquidar para el tercero. Acaba el Chelo. Llega Román y está habilitado. Va Román y esto vale. Riquelme. Palermo está por el segundo palo. Acá para Bataglia. Lo tira para Palermo. Al centro. Ha ganado Matellán. La quiere por el medio Palermo. Riquelme. Aníbal Matellán, Basualdo, Riquelme, ahí la tigre Boca, para afuera pica Basualdo, acaba para el Pepe habilitado, Palermo llega por el área, Delgado llega por el segundo palo, buena para Román y la para Román, y va Román, busca la falta Román, hay tiro de esquina para Boca cuando faltan menos de 7 minutos. Así hay que jugar. Román para darle, el centro venía para Palermo, Casilla. Se la sacó de la cabeza. Corta, la quiere Delgado. El centro de Román va para Palermo. Cerraba ahora Elguera. Mudes ganaba el colombiano. Acaba Taglia. Si va para Delgado, está el gol. Domina Román para Delgado y está. Acaba el Chelo. Y va el Chelo. Está muy solo el Chelo. Termina cortando. Aquí estamos por América. En esta producción internacional de torneos y competencias. Viviendo el triunfo de Boca. La tiene Román. Riquelme Delgado. Qué buena era esa pelota ahora para que vaya para allá. Basualdo. Román, si acierta, Boca lo gana. Bataglia. Ahí va Bataglia, Boca para liquidarlo, Bataglia que va. Ahí Bataglia, ahí va Bataglia. Roberto Carlos cortaba. Oh, cortó Traverso, ganó Traverso. Yo creo que hubo falta de Traverso en la jugada anterior. Una cortesía de Ruiz. Román, ahí está Román, va Román, siempre Román. De largo pasa Jeremy, otra vez ahora Román. Ahí Román, la marca de Jeremy, siempre Román. Falta contra Román. A
aplaude el público de Boca desesperado esta gran jugada de Riquelme. Discúlpenme, yo los dejé fuera a Román entre los tres mejores jugadores de la cancha, lo vista. Un poquito de fútbol, esto es showtime. Esto es para que los europeos miren, a veces desconfían de la fantasía, del talento sudamericano. Bueno, presten atención y descubran a un futbolista sensacional como Riquelme, completo. Para Boca en la zona que más le conviene, con un saque de arco. ¡Boca es campeón del mundo! ¡Boca campeón intercontinental! ¡Boca y la gloria! ¡Boca y el título! ¡Boca y el mundo!